Sí, divisiones con decimales. A ver. Pero qué chorrada es esta. Dice divisor entero. 8,1. Entre 3, ¿cómo se hace? Os quiero ver escribiendo aunque no tengáis que hacer esto, que luego vamos a hacer lo que sí tenéis que hacer. Y así lo tenéis completito. Dividiendo normal. ¿Qué es normal? No. Pero es que normal no es. O sea, tú divides 8 entre 3, cabe a 2 y me sobran 2. Y ahora, cuando voy a pasar a la siguiente cifra, que es un 1, pongo la coma. Y bajo el 1. 7 por 3, 21. 0. No veo yo. Raño, ¿tuve algo difícil aquí o no? ¿Tuve algo difícil aquí o no? Es que no veo nada difícil. No sé, lo hago en números más grandes, a ver. Por ejemplo, y si pongo esto. ¿A mí interesa de algo? Porque no la estáis atendiendo y no la estáis escuchando. Repítelo. Vale. Coge el cero. Coge el cero. Pero como no llega... Como no llega, ¿a dónde? Espera, que... No, ya me iría a venir a cero. Claro, coge el cero. Pongo un cero ahí. Tengo que poner un cero. Pues cero es cero. Y ahora la siguiente es la coma. Ahora bajo el 6. Ahora bajo el 6. Pero 6... ¿Es más chico que 7? No cabe. Como no cabe, pongo otro 0. Y ahora por fin sí, bajo el 3. Se cuentan todos, Guillo. Es que para mí me parece todo muy fácil, pero bueno. A mala leche, venga, me he levantado de mala hostia hoy, venga. Sergio, ahí. ¿Qué hago? ¿Cero coma? ¿Por qué cero coma? Ponte a hacer lo tuyo. Ponte a hacer lo tuyo, a favor. Te voy a tener que tirar algo. ¿Cómo? Yo es que no me entero. 2 no cabe a 15. Entonces pongo un 0. Ahora. Como el siguiente, un 3, ya cogió la coma. Ahora 23 entre 15 cabe a... A 2, no, hombre. A 2, ¿cómo va a caber? Ah, agradecería que no fumara y antes de venir, ¿eh? Y ahora bajo el 5. ¿Y 85 entre 5 cuánto cabe? 85 entre 15. ¿Entre 15? ¿A 6? ¿A 5? ¿A 6? A 6 no, a 6 se pasa, a 5. ¿Podría seguir o no? Sí. Los decimales siempre... ¡Sergio! ¡Aquí! No. No. ¿Vale? Si hay que insultar, insulto yo. ¿Vale? Pero vosotros no. ¿Puedo seguir? ¿A cuánto? A 8. ¿A 8? Porque aquí sale infinito cero. Yo puedo bajar todos los que quiera. ¿Lo ves cero? ¿Qué hay aquí o no? No, no lo ve porque no está. Ahora lo ves. No, no da. Bueno, sí, sería... Sí da. 6. Y me vuelven a sobrar 10. ¿Y si va otro cero, sala, que no está? Sería 0,1, 5 y 6, 6.
Y 666666 es el número del demonio. Este es el número del demonio. ¿Vale? Venga, ahora divisa.